De seis entradas por parte de Faustino Carrera. Ahí está el resumen. Ahí está el resumen, Pepín. Estamos viendo el primer cuadrangular de Dani Ortiz por todo el jardín central. Sí, definitivamente abrió la cuenta en la primera entrada, llevándose pues la cerca allá por todo el jardín central. Y definitivamente, pues aquí está el batazo de Piratas de Campeche, el batazo de la batería del equipo filibustero, que en el lapso entre la primera y la sexta entrada solamente pudieron conseguir un solo hit. Sí, se mantuvo el duelo de lanzadores entre las primeras cuatro entradas, hay que decirlo. La verdad es que, sobre todo, Carrera luciendo dominante a través de los lanzamientos, no llevaba a los bateadores más allá en el conteo, los dominaba rápido en rodados y en elevados, pero por su parte Morales le permitía. Aquí está el segundo cuadrangular, sí, de Dani Ortiz. En esa cuarta entrada fue cuando yo creo que terminó ahora sí sacudiendo totalmente los lanzamientos por parte de Osmer Morales, donde recibía por ahí el segundo cuadrangular por parte de Dani Ortiz, y bueno, salió con problemas en ese cuarto rollo. Definitivamente, y aquí está pues dominador el picheo de este pitcher, que es Faustino Carrera, del equipo de los Pericos de Puebla. Y aquí llegan más carreras para esta entrada, que fue impresionante. Fue la quinta entrada donde los Pericos de Puebla volvieron a tocar al picheo de los Piratas de Campeche. Sí, aprovechando el descontrol que ya presentaba Morales. Y fue un rally que lograron coronar en cuatro ocasiones para ampliar la ventaja en ese momento. Le salía absolutamente todo. Y pues fueron las únicas carreras que no cayeron a través de la vía del cuadrangular, hay que decirlo también, en esa quinta entrada. Mientras tanto, los Piratas seguían sin encontrar la fórmula para poder descifrar los picheos de Carrera, que hizo con ellos lo que quiso. Luego pues vino otro lanzador por parte de Piratas de Campeche. Estuvo por allá Giovanni López, que también vino a recibir también, cuando llega otro bombazo por parte del mismo hombre que es Dani Ortiz, en la séptima entrada. Se lo restó ya Cristian Prado, que estaba allá en la lomita de los disparos. Sí. Y bueno, pues ahí le vuelve a dar carreras en los Pericos de Puebla. Más o menos ahí parecía que Piratas de Campeche iba a responder cuando se voló la barda. Exactamente, Wendell Rijo, que es el primer bat de los Piratas de Campeche en la séptima entrada, parecía que daba esperanza al equipo filibustero. Que fue, al final de cuentas, yo creo que la única, pues el único momento de inspiración para la afición, porque enseguida respondieron los Pericos de Puebla. Pegó cuadrangular Cristian Adames. A Cristian Adames para seguir con la fiesta. Y luego, ya todo esto ante la serpentina de Miguel Ortiz, que lo recibieron con par de cuadrangulares. Y luego Leiva también sumó uno más. Y con esa manera se cerraba la contabilidad para nueve carreras de los Pericos y los Piratas. Como pueden ver en este resumen, tan solo con el cuadrangular de Rijo, esa rayita. El picante bateando para doble play. Sí, en dos ocasiones Piratas de Campeche batió para doble matanza. Entonces te digo, a pesar de el dominio del picheo de los Pericos de Puebla, pues tampoco batió Campeche con dos dobles matanzas a lo largo del partido.